Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, yo soy su amigo Alejandro y esto es ANTV. El título de este nuevo video es Se paró todo. Suspendieron las grabaciones de la serie de Luis Miguel en la Ciudad de México por el coronavirus. César Portón confirmó a Infobae en México que por ahora no habrá más trabajo relacionado con la producción de Netflix. Se paró todo, así confirmó el actor César Bordón la suspensión de las grabaciones de la serie de Luis Miguel en la Ciudad de México como medida preventiva ante la propagación del coronavirus. Hace algunas horas en Instagram Story, Bordón compartió algunas imágenes que dan cuenta de su viaje a la Riviera Maya, de su regreso a la capital mexicana. Sin embargo, la foto que sorprendió fue una en la que decía todo parado, hasta nuevo aviso. En su más reciente post en Instagram, el actor compartió imágenes de su reciente visita a Quintana Roo y escribió antes de que se declarase la pandemia y que nos agarrase aquí, para diversión y recuerdo antes de regresar a guardarnos a Buenos Aires, mi vida por acá. El actor se encuentra en la Ciudad de México y esperando poder volver a Argentina y confirmó que por ahora no hay más grabaciones de la producción de Netflix. Así como lo lee, se paró todo, nos mandan a todos a casa y se verá más adelante. Desde algunas semanas o días le habían planteado por todo la posibilidad de que se suspendieran las grabaciones, pero la producción pensó en ese momento que los actores podían permanecer en el país. Finalmente le avisaron que lo mejor era que los actores regresaran a sus casas. La llamada de que me vuelvo a Buenos Aires me llegó ayer, así que por ahora está en espera de regresar a su país debido a la propagación del virus, ya que no se sabe aún qué efectos tendrá en cada país. La producción no tiene fechas claras sobre cuándo podrían retomarse las grabaciones. Fuentes allegadas a Diego Boneta, el intérprete de Luis Miguel, también confirmaron a Infobae en México que las grabaciones de la serie están paradas. Por ahora ni Boneta ni Camila Sodi han comentado en sus redes sociales respecto a la suspensión de las grabaciones. Juan Pazurita, encargado de dar la vida a Alex Basteri, compartió en Instagram Story algunos clips de la estancia en Los Ángeles y su regreso a la capital mexicana. En una de sus historias explicó que ya en la Ciudad de México se encuentra resguardado en su casa, lo que también confirmaría que por ahora no hay más grabaciones en la serie. Quienes no han emitido un comunicado oficial por ahora son los encargados de la producción. El pasado enero se supo que las grabaciones comenzarían en febrero en la capital mexicana, con un elenco conformado entre otros por Diego Boneta, Bordón, Sodi y Zurita. Quien no apareció en la lista oficial de la producción fue el actor español Óscar Jainada, el encargado de dar vida a Luisito Rey, padre de Luis Miguel. Infobae en México también confirmó la semana pasada que el intérprete español no volverá a la producción de Netflix, si bien es cierto que al final de la primera temporada Luisito Rey falleció sin revelarse al cantante el paradero de Marcelo Basteri, se especuló con su posible reaparición a través de un flashback. Por eso no ocurrirá en la segunda temporada, al menos no con nuevas escenas grabadas por Óscar Jainada. En el caso de necesitar de un personaje, la productora deberá contar con un nuevo actor para cubrir este rol.